El viejo guitarrista ciego es un cuadro realizado por el pintor cubista malagueño Pablo Picasso. Este cuadro fue pintado en 1903 mediante la técnica de óleo sobre lienzo y sus medidas son de 121 centímetros de alto por 92 de ancho. En la actualidad se encuentra en el Instituto de Artes de Chicago, en Estados Unidos, uno de los cuadros más característicos del período azul de Picasso. Este cuadro muestra la imagen lánguida de un mendigo tocando la guitarra, en el que predominan los característicos tonos azules llamado período azul de Picasso. Mediante el uso de esas tonalidades frías, incluso en el color de la piel, acentúa la tristeza del anciano. A pesar de esto, mantiene la guitarra un bello color marrón, como muestra de esperanza para el mendigo, ya que se trata de su único medio de subsistencia. Además, se trata de un elemento de contraste en el cuadro, ya que las líneas curvas de la guitarra se diferencian mucho del cuerpo delgado y anguloso del viejo. Son estas características alargadas las que recuerdan al manierismo, en concreto al estilo del Greco. El viejo guitarrista ciego fue realizado durante el período azul de Picasso, que abarca desde el suicidio del amigo del pintor Casa Gemas en 1901 hasta su establecimiento en París en 1904, que da origen al período rosa de Picasso. Durante esta época, Picasso vivía en Barcelona y se dedicaba a reflejar en sus cuadros la pobreza, la misma que él había experimentado hasta 1902. El aislamiento y el pesimismo con la que se sentía tan identificado. La ceguera pasó a ser un tema recurrente a lo largo de su obra, motivado por su miedo a perder la vista, como le ocurrió previamente a su padre. Recientemente en el seminario La Época Azul, nuevas lecturas a través del estudio técnico en el Museo del Picasso, se dieron a conocer una serie de nuevos descubrimientos sobre este cuadro del pintor malagueño. El estudio del cuadro, realizado con luz rasante, que consiste en iluminar tangencialmente la superficie de un cuadro para poner en evidencia las irregularidades de las capas pictóricas. Se puede observar la imagen de una maternidad, que se encuentra también en una carta de Picasso a Max Jacob. También se ha revelado otro cuadro debajo del esbozo de la maternidad, que muestra una mujer que se encuentra en la vida. Además de esto, se han revelado una serie de alteraciones del propio cuadro del viejo guitarrista.